We are.
locura ni enfermos mentales. Hay personas que para curarse van de la mano de algún matasano, medicando las duras verdades. La encontré con la mirada nublada, no atendía mi interés, parecía de cristal. La encontré sin ganitas de vivir, maldiciendo ya el destino que la dejó postrada allí. El patio solitario de un manicomio, el duro viento de un invierno gris, mecía su pelo como la loca. Todos los días se ponía el mismo vestido que uno de sus hijos le compró hace años. Mano derecha guardaba una rosa deshojada y fría como las rocas. Pintaba cuadros, siempre tuvo el mar como referencia y motivaciones. Tenía en sus ojos ese brillo gris que te da una vida de un par de cojones. Cogió mi mano, me miró de frente, indirectamente me dijo al olvido. Sienta a mi lado, cierra los ojos y siente como indiferente pasa lo mío. Felicidad, la encontré, se reía sin querer de los hombres que seguían la doctrina de un caer. Dormitorio, ilusionada te dio por jugar con una vieja casa llena de muñecas. En un libro viejo guardaba poemas que alguien tituló Soy un triste abalorio. Su piel era arrugada como una maceta, el tiempo privó de que floreciera. Con la mirada nula atendía mi interés, parecía de cristal. La encontré de vivir, maldiciendo ya el destino que la dejó mostrada allí.
Un nuevo concepto de cocina. Galas, bistro, un restaurante. Lindo es lunes. Jaime Cantillo. Es mediodía, las 11 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenos días. La búsqueda de Gabriel Cruz, el niño de 8 años desaparecido el pasado martes en las Hortichuelas del Mijar, en Almería, se centra ahora en la zona próxima a la depuradora, en la que ayer apareció una camiseta interior de color blanco, que sigue analizando la Guardia Civil, pero que en Noticias Fin de Semana de Onda Cero, la madre del pequeño Patricia Ramírez ha confirmado que es de su hijo Gabriel. Sí, se nos ha confirmado la camiseta que ayer se encontró de mi hijo. Y esto es lo último que sabemos. Es un hilito de donde se está tirando en esa línea de investigación, que esperemos que nos llegue a algún lado. Y esto es lo último que sabemos. Lo último. Esa búsqueda, como decimos, está llevando a cabo cerca de esa depuradora en el Barranco de las Águilas y se trabaja desde las 8 de esta mañana en una zona de rastreo central con un radio de 800 metros. En esas batidas colaboran cientos de personas y en ellas también está nuestro compañero de Onda Cero Almería, José Luis Villalobos. Pese a las advertencias de la subdelegación del gobierno de que hoy no hacía falta búsqueda civil, cientos de personas siguen buscando a Gabriel en el entorno de Las Negras. Sin embargo, hoy el peso recae sobre la investigación después de que ayer aparecieran prendas que los padres están intentando identificar en la mañana de hoy. Mientras tanto, como decimos, cientos de personas siguen peinando el entorno del barranco donde apareció supuestamente una camiseta que podría pertenecer al pequeño Gabriel. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha pedido hoy a los ciudadanos que no difundan rumores sobre la desaparición de Gabriel. A través de su cuenta personal en la red social Twitter, Zoido ha instado a los ciudadanos a que colaboren con los cuerpos de seguridad, que informen si conocen algún detalle, pero que no difundan esos rumores. En Italia sigue en marcha este domingo electoral sin muchas incidencias. Sabemos que en la ciudad siciliana de Palermo, donde ha votado ya el presidente de la República, Sergio Mattarella, ha habido un error en la impresión de 200.000 papeletas que ha retrasado esa votación. Corresponsal en Italia, Darío Menor. Hace 5 horas que se vota en las elecciones legislativas italianas, aunque algunos colegios electorales de Palermo han abierto con retraso, pues se ha descubierto última hora que alrededor de 200.000 papeletas presentaban errores. Ha habido que volver a imprimirlas a toda prisa y no se ha resuelto el problema hasta alrededor de las 10 de la mañana. Los ciudadanos, por fortuna, se tomaban con humor las dificultades para votar. Se han equivocado al imprimir las papeletas, pero las tienen que volver a hacer. Son cosas que pasan aquí. A esta hora ya han ejercido su derecho al voto algunos de los líderes políticos, como el candidato del Partido Democrático, Matteo Renzi, que lo ha hecho en su Florencia natal. En Palermo ha depositado su papeleta el presidente de la República, Sergio Mattarella, que ha protagonizado la anécdota de la... Un tema del exterior, el primer ministro de Washington para reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump y el grupo de presión judío en Estados Unidos, AIPAC. Netanyahu.